Pero hoy yo quiero decirle, querido viceministro de Hacienda, que el Ministerio del Deporte no puede ser el Paganini de la ineficiencia de algunos funcionarios del gobierno como el director de impuestos de este país. Se le está bajando casi un 60% para la vigencia del año 2025 al Ministerio del Deporte. Una cartera tan importante para los colombianos, con 460 mil millones. Divídalo en más de 1.100 municipios del país. Esto no alcanza, querido viceministro. Se le está bajando el presupuesto a las regiones apartadas. En eso consiste la presencia multidimensional del Estado. Donde había un sitio de guerra, tiene que convertirse en un escenario deportivo. A través del deporte, muchos jóvenes han sacado adelante sus familias. Y este gobierno, hablamos de la capacidad de movilidad social. Que el hijo del carpintero, que el hijo del carnicero, que el hijo del panadero no esté condenado a ser ni carnicero ni panadero. Pueda salir adelante, pueda ser médico. Y el deporte es una herramienta fundamental de capacidad de movilidad social para sacar a muchas familias de la pobreza. Y le exijo hoy, ministro, que al Ministerio del Deporte no se le pueden bajar los recursos para el año 2025.